Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Sastre. Estamos en Grid Legends, modo historia, temporada 4, que se llama El ascenso de Ravenwest. Vale, estamos en el capítulo. Vamos a ir al capítulo 4. En este de lucha fraternal he tenido que bajar la dificultad a difícil, porque si no, no era capaz de ganar. Que dice que había que terminar en la primera posición y no, se me daba mal. Un tramo de curva y además que iban a una velocidad que tampoco me acercaba en recta. Es que no, no sé, demasiado justo para mí. Con el volante por lo menos no. Y así que le cambié, ya le he puesto otra vez en experto. No sé, tal vez tenga que volver a bajarla. A bajarla a esa o más, a difícil o más bajo todavía. De momento aquí ya la he liado. Se parece a Nadal un poquito, ¿eh? A Rafa Nadal, así. Con esa mueca. Ese peinado así y no sé. No sé. ¿Nos parecería un poquito a Rafa Nadal? ¿Se da un aire así? No sé. A ver, la trastada. Vamos a ir a la trastada de Nate. Nathan se cuela en la pista con el coche que le ha robado a Ryan para intentar demostrar que también tiene el talento para conducir de los McCain. Ah, que ya empezó este a hacer de la suya. Este también es. Claro, este es sobrino de este tío. Yo estoy. Estoy haciendo de Ryan en este cap en esta historia, pero ahora parece, ahora vamos a conducir con Nate. Vamos a ser Nate, los malos, los chulos. Termina la sexta posición, mejor vamos a ver qué coche nos toca. La trastada de Nate. Ya está haciendo de la suya, ¿eh? En el 2002. Bueno, no sé ahora qué temporada será. Nathan se encuentra en la pista con el coche de rodado de Ryan para demostrar. A ver qué coche la ha robado. Listo. A ver. Las cosas no hacían más que mejorar, ¿sabes? Ganábamos títulos, dinero. Pero Al gracias. final, Donnie pasó página y formó una familia, yo un negocio. ¿Hablas de Ravenwest? Claro que hablo de Ravenwest. Bueno, avanzamos 10 Ajá. años y llega Nate, Sí. la tercera generación de pilotos McCain. Hay quienes dicen que es la mejor generación. No sé qué decir. Nate, dime, ¿cómo fue crecer entre gigantes? Para mí solo eran mi familia. Sí, menudo personaje. Déjame decirte, cuando él tenía 16, yo tenía un coche, el más elegante que he tenido. Volví a casa un día y no estaba nada. ¿Para qué querías un coche si lo dejabas cogiendo polvo? Lo tomaste prestado. Al contrario que él, yo sabía usarlo. Lo robó. Así empezó la cosa. Siempre robando carreras y cosas. Sí, y peña de familia. Bien. A ver. Ah, el 2012 ya. Ya era. Claro, no el 2002, que en 2002 tenía que ser muy jovencito. Es verdad. En 2012 ya. Ryan ese era. Pequeñín también todavía, ¿no? Pero no tanto. Yo qué sé. No somos aquí salsa rosa, ni nada de eso, ni una revista rosa de esa. Vamos a ver. 7 de julio de 2012, Crescent Valley. No sé qué es esto. A ver con qué coche vamos. Impresiona a Ryan y evita las consecuencias. Uy, ¿y qué quiere que evite yo? Configuración. Esto me gusta tocar de vez en cuando. Aplicar. No sé por qué. Vamos a un Chevrolet Corvette. Uy. Se va a ir para todos lados, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. ¡Qué feo! Oye. Creo que deberías salirte de la pista, colega. A tu tío no le va a hacer gracia. Ah, que no sé Dale esa conducir. baja y largo. Pero no me. No, espérate, Fíjate, ¿eh? si no me devuelves ¿Cuándo el empiezo coche ahora yo? mismo, ya puedes despedirte de cualquier libertad que No esperes sé qué tener estoy haciendo. durante el resto de tu vida. Que no, que Esto lo estás hace el juego o es mi conduciendo. ordenador que está mal. Te deberían arrestar a ti por tenerlo abandonado durante Se, tanto a lo mejor tiempo. simula que no sé conducir. No estoy. Yo, no estoy haciendo nada con el volante, ¿eh, chico? Hablaré Oye. con el control de carrera, así que tú demuéstrame lo que vales. Ahora, ahora. Uf, qué susto. Es que. No sé, ahora, ahora. Qué susto, chicos y chicas, porque es que. Si tienes un mínimo de habilidad, serás capaz Como a de mí me pasan destrozar a cosas muy estos raras siempre. zombies, pero ni se te ocurra A ver, digo, moverse si me como están dando él. tiro en el ordenador. Sería ¿Qué una tengo que hacer? fuerza Sexta por ahí, me ha antiséptica. dicho. Llevo la competición Uy, en las uy, venas. Tú ponte cómodo. uy. El Relájate coche no y se lleva muy mal confía, del todo. ¿vale? Llevo también con un Podría poquito de hacerlo control de con los tracción ojos y de cerrados. Igual estabilidad. parece que si tienes los ojos cerrados. Onceavos, un décimo, mejor dicho. Vale, aquí vamos a ver. Vamos a probar un poquito.
¿El coche? Bueno, parece que allá vamos. Nathan, soy el ingeniero jefe de boxes de... ¿Y yo? ¡Eh, quita! Quiero que te lances un... Ya se ha ido uno de... Ah, que me... Se están cayendo todos. Oye, que llevamos ya una vuelta, ¿no? Y no he hecho nada. Ganar no voy a ganar. Eso está claro. Si no soy capaz ni acercarme. Ahora sí. Venga, vamos. Oliver. Oliver. ¿Quién es el guarro? Que yo soy... En teoría, eso sí, el más guarro de la carrera. No ve, no, madre mía. Uy. ¿Sabes qué? Uy. Uy, cuidado. No quería frenar mucho, pero... Vale. No ve, no, todavía. Si no adelanta nadie. No es por si se accidenta alguien más. Mientras se accidente la gente esta. Oye, que son más guarros que yo. Séptimo, sexto, quizás, ¿no? Ah, pues ya, pues ya. Pero esto como es. Sexto, pero vale. Esta curva. No. Me he visto fuera, ¿eh? Bueno, vosotros no me habéis visto fuera, ¿verdad? Pero es que no sabía si me iba a dar el coche o no. Bueno, vale. Esta ya, si acaso, va a ser una de las que me dejo sin el oro. Pero ya llevo lo que ha dicho, lo que me pedían. Bien experto, vale. Si eso sirve de algo. De consuelo, no me... Tiene que frenar menos, me parece. No. Vale, frena suficiente. Que me iba. Oye, esto corre mucho ya, ¿eh? Vale, esto es ya para gente que conduzca bien. Vale, no soy capaz de evolucionar, de progresar. Sí. ¡Ey! Por no darle. No me he ido yo, ¿eh? Que he intentado esquivarle. Pero no, se me ha ido el coche, ¿eh? Queda. Vale, perdón. Así sin querer. ¡Quita tú! Desde tiempos inmemoriales siempre he sido guarro. Ryan McCain, digno heredero de los guarros que son estas vidas. Sí, déjame que haga algo. ¡No! Esta maniobra. ¡No, vale! Sí. No sé yo. Qué suerte he tenido. ¿Sabía que iba a hacer o qué? Este juego es muy listo, macho. No me gusta que sea tan listo, ¿eh? Que conducirse no es... lo ideal, a veces. Tú, quita. No voy a poder ganar, pero bueno. No sé qué se avería ese coche. Pero bueno, ahí está, ¿no? Yo he estado ahí. Estuve ahí. Y frena aquí un poquito bien, ¿eh? No ganó. Esto, quita. Ya me entró la viva. La voy a liar, seguramente. Segundo. Segundo, chicos. Me gusta ese segundo. La voy a liar. No vale. Bueno, haciendo guarrería, no pasa nada. No me han quitado tiempo. No, pero no valió. Eso no me ha gustado. He perdido mucho ahí. Como persona. Era innecesario eso que he hecho, En fin, vaya, desde tiempos inmemoriales, siendo guarro, demostrando que esta familia. No veo al otro. Si le veo, bueno, el mapa. No quiero mapa. No sé si mi botón de mira para atrás funciona. Lo he conseguido, has desbloqueado la trastada de Nate. Vale, me han consentido salirme fuera y todo. Ser guarro. Está chulo el Corvette este, ¿eh? ¿Mm? Yo no he sido. A mí que me registren. 2000. Qué poco. No tengo compañero. Punto de Racecraft. Tal y cual. Este ha sido bastante fácil, ¿no? Aunque sea el nivel experto ese. Pues, ha sido asequible para mí. Las curvas eso han sido salir. Han sido fáciles. Y el coche se comportaba bien también. Porque tengo un puntito de control, tracción y estabilidad.
Y a lo mejor lo que le tocaba antes de configuración del coche, a lo mejor ha servido de algo, no lo sé. Vale, eso que se ha desbloqueado es que se me ha bloqueado la quinta. El quinto capítulo, que ahora lo veremos en el próximo vídeo. Muchas gracias por verme, cuidado mucho y salúdetes.